La enseñanza virtual a distancia, lo que en los últimos años se conoce como e-learning, es ya una realidad en la educación superior española. Apoyándose en las nuevas tecnologías y en alianzas estratégicas con instituciones y empresas privadas, nació el Centro Superior de Enseñanza Virtual, encabezado por la UNED y secundado por ministerios y grandes corporaciones como Telefónica, Banco Santander o Hispasat. Ya se han dado los primeros pasos y el camino continúa. En la sede del Centro Superior de Enseñanza Virtual, en Madrid, se ha celebrado la primera reunión del Consejo Académico del Centro. Representantes de 16 universidades españolas se han acercado al centro para acompañar al rector de la UNED en la tarea de consolidar el primer centro de enseñanza virtual a nivel nacional e internacional. Realmente en el siglo XXI no podrá entenderse una enseñanza, y menos universitaria, sin instrumentos virtuales. Por eso, este instrumento, que es el Centro Superior de Enseñanza Virtual, va a ser decisivo para la consolidación en la vanguardia de esos instrumentos y de la calidad en la enseñanza virtual. Bueno, la educación virtual es un complemento para muchas universidades. Algunas de las universidades es su definición al 100%, pero para la mayoría de ellas es una necesidad. Y el Centro Superior de Educación Virtual viene a ser un instrumento que era necesario de desarrollar. El e-learning, para nosotros, somos conscientes de que es ya una realidad. Hay una gran demanda social, sobre todo en temas de formación continua. Vivimos una sociedad cambiante, la tecnología cambia, los modos de trabajo, con lo cual el reciclaje y la puesta a punto para las personas que ya pasaron por la universidad es una realidad que no podemos eludir las universidades y que va a pasar por la enseñanza a distancia, porque una persona que está trabajando para compatibilizar sus estudios tiene que utilizar la enseñanza virtual. Es una oportunidad muy importante. A mi juicio, este Consejo Académico, al integrar al número de universidades españolas que integra, tanto públicas como privadas, lo que va a permitir es poner en valor una serie de características y de potencial que tenemos las distintas universidades en diversos ámbitos de estudio, en distintas especialidades, etcétera, para proyectarlas sobre todo al exterior. La educación virtual tiene una altísima demanda, es una oportunidad que podemos brindar a toda la sociedad, sobre todo pues a muchísimos profesionales, y esto es un camino que comienza con mucha ilusión, pero es el inicio. El e-learning tiene vía libre para establecerse en la educación superior como la alternativa a la enseñanza clásica.